Una pesadilla constante se han vuelto los tramos carreteros para pobladores de varias comunidades en el departamento de Intibucá. Además, se suman las comunidades de San Juan y Mapulaca en Lempira, tramos que ya son casi imposibles de transitar. Según pobladores, han realizado varias solicitudes para que estas carreteras se les dé el mantenimiento debido, pues es inhumano la forma en que sus pobladores transitan de comunidad en comunidad. Y además, han tenido muchas dificultades con el acarreo de productos que son básicos dentro del mercado hondureño, como ser la papa y el café, que son cosechados en esos sectores. Esperamos que muy pronto las autoridades de Inves vengan y supervisen ese tramo y lo reparen muy pronto posible, porque no podemos trabajar así con las unidades, porque es para arruinarlas. Entonces le hacemos un llamado enérgicamente a las autoridades que pongan más ojo a esta situación. Según sus pobladores, ya no pueden más con esta situación, pues los tramos son un peligro inminente al momento de transitarlos, y ruegan al gobierno les den respuesta inmediata. Expone uno a arruinar las unidades para poder pasar, y luego que no se puede trabajar como tiene que ser. Entonces ahí sobre la gente que viaja, recuerde que va mujeres embarazadas con niños, y es lamentable, porque hay que bajarlos y luego, o no poder pasar uno con las unidades, pues tienen que regresarse, y es complicado para nosotros, créame, y toda la todo el sector de que viaja hacia las ciudades como Gracia, La Esperanza, no es fácil. Entonces hacemos un llamado enérgicamente a las autoridades del gobierno de que pongan más atención a este tramo, porque sí está en pésimas condiciones. Desde la zona central del país, informó Anabeli Tejeda para Metro TV, el canal de la familia.